Our next speaker is Bishop Jaime Soto. He leads the Catholic Diocese of Sacramento, where he's been serving since 2007. He previously served in the Diocese of Orange, which is where he grew up. Bishop Soto is here to tell us why he is against Proposition 1. Thanks, everyone, for coming out. Muchas gracias por todos participar en esta ronda de prensa. El pueblo hispano se presentó una imagen alentadora de California. Sus talentos, industria y creatividad generan el dinamismo de la quinta economía más grande en el mundo. Casas están construidas, campos y huertos cosechados, mesas de clientes toman platillos de comidas deliciosas. Personas vulnerables reciban cuidado atento. Niños andan supervisados. Productos de todo tipo alcanzan cada rincón del estado y la nación. Todo esto y más se realiza gracias a la participación de latinos, hombres y mujeres en el estado de California. La entrega de mano, mente y corazón producimos un panorama muy florido de cultura, lenguaje, arte, música, que alegra la vida cotidiana de nuestro estado. Este espíritu esperanzador fluye del recinto familiar, donde los latinos se encuentran la razón y el ritmo de vida, donde la persona nace y florece. La familia existe para crear vida, sostenerla y celebrarla. Por eso, el intento de la legislatura estatal de envenenar a la Constitución estatal con la injertación de la práctica de aborto por medio de la Proposición 1 nos parece muy fuera de sentido común. Vivimos siempre para la mañana de un nuevo amanecer. ¿Cómo podemos quitar de un miembro recién llegado a la familia la esperanza de un nuevo amanecer con nosotros? Por eso, hemos reunido esta mañana para llamar la atención de nuestros hermanos y hermanas latinos de esta medida amenazante. Les pido que voten no a la Proposición 1. En este estado tan permisivo en la cuestión del aborto, la Proposición 1 no es necesario, propone un lenguaje muy extremo y será costoso para todos los californianos. Un futuro de ilusión y oportunidad para la comunidad latina no se alcance por medios motivados por miedo y una pobre escasez de visión. La libertad no se define por la violencia contra una criatura inocente. La puerta de esperanza no se abre cerrando aquella puerta a otros más vulnerables. Mejor busquemos las opciones que ayudan a las mujeres latinas y sus familias a caminar con confianza, aspirando un mundo más justo, más humano, donde todos seamos reconocidos como hijos y hijas de un solo Padre Dios. The governor wants to make California a sanctuary for women seeking abortions both in and out of the state. At the same time, our state legislators have placed Proposition 1 on the November ballot, seeking to make abortion a fundamental right in California for all time while removing any common sense limits on late-term abortions.
This is unneeded, radical, and an expensive proposition. The leaders of a throwaway society are trying to impose an expensive ideology on California. The proposed amendment to the state constitution has no language on limits and no recognition of the viability of the infant in late-term pregnancies. We are here to present a different vision and offer the hopes of a better California. The gospel of Jesus gives life and hope to all. Like the first disciples of Jesus, we are fortunate to have been chosen by the Lord to be messengers of a life-changing, life-giving gospel in a time of great change and turmoil in California. These days of October give us a time to renew our commitment to pray, advocate, and offer works of mercy, promoting the dignity of human life. For almost 50 years, the Catholic community has been an alternative voice of reason, protecting the dignity of human life in the womb. And together with our partners here around this podium, we see the illogic, the imprudence, and the danger of Proposition 1. We have been companions for women who find themselves alone and unsupported. And this mission will continue. Say no to Proposition 1, and let us offer better alternatives to women and children. Thank you.